Comenzamos con nuestro segmento Tendencias Económicas. Les vamos a contar sobre Corpay, porque realizó una capacitación sobre las oportunidades comerciales y económicas de integración e innovación que ofrece el mercado ruso para los empresarios y emprendedores ecuatorianos. Nelly Aguiar asistió y nos trae todos los detalles a continuación. Con el objetivo de destacar las oportunidades comerciales, económicas, de integración e innovación que ofrece el mercado ruso para los empresarios y emprendedores ecuatorianos, Corpay abrió el seminario de capacitación Rusia Oportunidades en un Mercado Creciente. El seminario se enfocó en temas como análisis de oportunidades comerciales para Ecuador, análisis de mercado producto, aspectos financieros, mercado nicho, entre otros. Tuvimos una muy linda charla el día de ayer, una conferencia en donde hubo algunos exportadores interesados, algunos que ya están en el mercado ruso, otros que quieren entrar al mercado ruso, analizando justamente con lo que está en boga, ¿no? Rusia con el mundial y todo esto. Y al final del día, Rusia es el país más grande del mundo, tiene un PIB per cápita de aproximadamente 9.000 dólares per cápita por persona, y Ecuador particularmente le vende cerca de 1.000 millones de dólares en exportaciones a Rusia. Es decir, es un muy importante actor económico para el Ecuador, es entre el tercer y cuarto socio comercial más importante que tiene el país. Los principales productos que exporta Ecuador a Rusia son banano y derivados, flores, camarón, pesca, café y brócoli, de los cuales también se realizó un análisis comercial. El principal producto que tenemos de exportación para Rusia es el banano. El banano, además, no solo que es el principal producto de Ecuador que se exporta a Rusia, sino que también en Rusia el mercado del banano ecuatoriano ocupa entre el 95 al 97%, es decir, tenemos copado, prácticamente monopolizado el mercado del banano. Luego están las flores, en donde Ecuador sigue en un primer puesto, con un promedio, porcentaje cercano al 40% del mercado de las flores, lo que significa que está Ecuador en primer puesto. Y de ahí tenemos otros productos también muy importantes, como la pesca, el camarón, el café, particularmente el café soluble, el brócoli congelado, que también está entrando de manera paulatina, pero firmemente. Y también ahora último que ha entrado el cacao ecuatoriano a Rusia, no solo el cacao sino también la pasta, el polvo de cacao que en estos últimos años ha entrado y que creemos que existe un gran potencial por ahí. La agencia privada Corpay, sin fines de lucro, siempre está orientada a brindar servicios que promuevan la competitividad productiva y la mejor inserción del país y de sus empresas en los mercados internacionales.